el plástico se ha convertido en una plaga que inunda a todo el planeta. Alrededor de 10 millones de toneladas de plástico se arrojan cada año al medio ambiente en el mundo, con consecuencias negativas para el ser humano, los animales y las plantas. Por eso se habla de plastisfera, para referirse a los nuevos ecosistemas de plástico creados por los seres humanos. En Costa Rica no escapamos a esta realidad, ya que también contribuimos a la contaminación ambiental con plástico. Producimos alrededor de 550 toneladas diarias de este material, del cual el 80% termina en el mar. Con el objetivo de buscar alternativas para sustituir el plástico, la Universidad de Costa Rica estudia los componentes de algunos materiales de origen biológico o bioplásticos con el fin de saber si se degradan en medios naturales. Sí, nosotros encontramos que se ocupa buscar respuestas y alternativas al plástico de un solo uso que se utiliza en alimentos, tanto para alimentos preempacados como para servicios de alimentación. Entonces decidimos inscribir un proyecto de acción social en la Universidad de Costa Rica, que buscamos dar información a pequeñas empresas, que pueden ser emprendedores que procesan alimentos y los empacan, y también pequeños restaurantes, sodas, que puedan conocer cuáles son esos empaques biodegradables o compostables que son menos contaminantes con el medio ambiente. Entonces fue un proyecto de la sede de Guanacaste, empezamos trabajando con municipalidades de la provincia y con los emprendedores. Después nos dimos cuenta o investigamos cuáles eran los principales proveedores de este tipo de materiales en Costa Rica y ahí encontramos algunas empresas que están importando. Entonces, con algunas de estas empresas y en particular con una que es la que importa empaques flexibles para alimentos, empezamos un trabajo, entonces mucho como con la industria. Y luego también en investigación nos dimos cuenta que no era solo difundir la información que ya existía, sino generar conocimiento nuevo. Ahí fue donde nos aliamos con la Escuela de Ingeniería en Biosistemas de la sede Rodrigo Facio y con el Anotec del SENAT de CONARE. Dos estudios realizados por estudiantes de licenciatura en la Escuela de Ingeniería en Biosistemas analizaron la capacidad de algunos bioplásticos usados para el empaque de alimentos, como el ácido poliláctico o PLA, de descomponerse mediante el compostaje. Se han desarrollado tres trabajos finales de graduación a nivel de grado de licenciatura. Han sido trabajos muy completos porque los hemos desarrollado tanto a escala de laboratorio como a escala doméstica. Y también han sido tesis muy completas porque hemos visto desde el punto de vista de la interacción empaque-alimento y también la interacción empaque-compost. Entonces vemos cómo se va madurando el compost con el empaque y vemos cómo se va degradando también el material de empaque. En experimentos en el laboratorio y caseros, se demostró que el ácido poliláctico se degrada en un 100% bajo determinados parámetros en un sistema de compostaje. Esta información es muy importante no solo a nivel científico, sino también para el ambiente. Estamos contribuyendo, ¿verdad?, con el Plan Nacional de Compostaje, con la Ley de Economía Circular. Estamos dando una nueva alternativa para el uso de estos biopolímeros como sustitutos de los plásticos convencionales derivados del petróleo. Estos biopolímeros, hay algunos que se pueden utilizar en alimentos, otros se pueden utilizar como en sustituto de los plásticos de un solo uso, al ser el compostaje una alternativa para su disposición. No terminan, por ejemplo, en los mares, en los océanos, en los ríos, entonces son un sustituto para los plásticos convencionales. En esta iniciativa participa la empresa 2050 Empaques Compostables, pionera en el país en la importación y la comercialización de materiales alternativos al plástico de un solo uso, principalmente para alimentos frescos. Los estudiantes que han estado demostrando la degradación del PLA, que yo sepa, es la primera vez que se hace en Latinoamérica.
Entonces, y si alguien va y busca la degradación del PLA en compostaje casero, eso es algo que no se encuentra y prácticamente no hay resultados de eso. Y eso es algo que está haciendo la UCR, y de lo que yo he investigado, somos casi que los primeros que estamos demostrando la degradación de algunos de estos materiales en diferentes condiciones. Para el país es muy importante también saber cómo se degradan estos materiales, porque dependiendo de qué tan rápido se degrada, de si este material, qué impactos hace sobre la comida, sobre el ambiente, esa información va a ser vital para que el país en un futuro también pueda legislar y pueda saber cómo tratar y cómo regular estos materiales. En sus instalaciones en Cartago, la empresa 2050 construyó un compostador de bajo costo para hacer pruebas con diferentes tipos de empaques. Bueno, estos materiales, lo que nosotros hacemos es que los ponemos en una malla como esta. Esta malla es plástica normal, entonces esto no se degrada. Entonces nosotros le ponemos la fecha de hoy a este material, nosotros lo metemos a estas mallas y los llevamos a las instalaciones de compostaje en donde vamos a ir ahora. Nosotros le ponemos la fecha, lo firmamos, llevamos una bitácora y semana a semana estamos mezclando el batch de compostaje y tomando fotos. Y así vamos midiendo la degradación del material. Ahora, esa es una manera empírica de cómo lo hacemos aquí nosotros localmente. Paralelamente, estos análisis nosotros los acompañamos con el trabajo de la UCR y la Anotec, en donde ellos ya hacen un análisis científico, en donde ya ellos lo hacen a nivel molecular. Y aquí van verificando la degradación del material en equipos específicos para esto. Si un material compostable no se procesa, termina en un río o en cualquier otro lado como un residuo contaminante. De ahí el valor de estas iniciativas promovidas por la academia y el sector privado a fin de contribuir a un ambiente más sano para todos los seres vivos que habitamos nuestro planeta. Para Desde la U, reportó Patricia Blanco Picado.